Rubén Omar Romano fue nombrado nuevo técnico del Mazatlán FC en pleno Clausura 2023. Y es que el argentino, quien por última vez dirigió en la Liga MX en el 2018 justamente a los rojinegros del Atlas, llega al banquillo de los cañoneros tras la salida de Gabriel Caballero y la goleada que el Mazatlán recibió 6 por 0 en la jornada 4 del Clausura ante el América en la cancha del Estadio Azteca. Este día el Mazatlán informó a través de un comunicado y sus redes sociales que Rubén Omar Romano se integrará al equipo como nuevo técnico y llegará junto a Armando González como auxiliar técnico, Carlos Girardeno, auxiliar técnico, y Daniel Ipata como preparador físico. En el comunicado señalan que Romano cuenta con una trayectoria amplia en el fútbol mexicano con su paso con celaya tecos morelia el pachuca el cruz azul atlas américa santos puebla y los solos de tijuana en diferentes etapas la directiva más atleca aseguró que confían en que el argentino pueda corregir el camino del equipo que hasta el momento tiene cero puntos y una muy buena cantidad de goles en su contra